Bueno, hermanos, aquí vamos a comenzar la clase de este inicio de Shabbat. Dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Así que para todas las ovejas de la casa de Israel, dispersas en el mundo, le deseamos Shabbat Shalom. ¿Cómo le vamos a desear? Shabbat Shalom para todo el pueblo de Israel disperso entre las naciones. Bendito sea nuestro Padre, porque nos ha permitido llegar a esta ocasión. Y amados, hoy vamos a comenzar la primera clase de la serie de fundamentos de nuestra emuna. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? ¿Cómo vamos a organizar todo ese conocimiento que nuestro Padre Celestial nos ha permitido tener de la bendita palabra? Y bienvenido primeramente a esta primera clase, valga la redundancia, de esta serie de estudios acerca de lo que son estos fundamentos, nuestros fundamentos, los fundamentos de dónde proviene nuestra fe. Incluso hemos hablado de lo que son las raíces hebreas de la fe, ¿verdad que sí? Bueno, hoy estamos igualmente aprendiendo, o estamos comenzando a organizar toda esa enseñanza bíblica que tenemos gracias a nuestro Padre Celestial por todos esos maestros que a nivel de nuestro crecimiento religioso, si se puede decir, y espiritual, hemos adquirido a través de la palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta serie de enseñanzas? Vamos a organizar ese conocimiento, prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para buscar cada vez más estar más cerca de nuestro Padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a tomar de la mano y te iremos llevando paso a paso hacia la cumbre de ese monte sagrado que llamamos Torá. ¿Qué significa Torá? Instrucción. Instrucción o enseñanza. Eso es lo que significa Torá. Torá no significa ley. Ley es algo que puede oprimir a alguien. Torá significa instrucción. ¿Para qué? ¿Para que te vaya mal? No, para que nos vaya bien, ¿sí? Entonces, esa Torah es la palabra bendita de nuestro Padre. Estamos haciendo un gran esfuerzo, amados hermanos y hermanas, para preparar todo este material y compartir con ustedes esta guía de estudios, que como bien comentamos, que nos estarán preparando o les estarán preparando para que cada uno de nosotros podamos entender e interpretar las Escrituras desde su base original, y que juntos podamos edificar con fundamentos y bases sólidas. Y debido a ello, solo te pedimos, o solo les pedimos a cada uno de los hermanos que del esfuerzo, de la honestidad y de la determinación de aprender, de llevar por obra y cada día más santificarnos, prestar mucha atención. Por eso yo les recomiendo mucho que desde hoy, desde esta primera clase, tengamos papel y lápiz y empecemos a llevar este estudio metódico. ¿Para qué? Para que podamos organizar nuestra vida espiritual, para que nos preparemos cada vez más y podamos entender la bendita palabra. ¿Quién estudia Torá aprende a aplicar Torá? ¿Quién estudia la palabra aprende a aplicar la palabra? Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos, lo vuelvo a repetir, como lo he dicho en los últimos Shabbatot, un ejército de hombres y mujeres preparados con poder, con autoridad, con los primeros, los frutos del Espíritu de Santidad, pero también con los dones, con esos dones de nuestro Padre, con los dones que da su Espíritu de Santidad al 100 por 1. ¿Para qué? Para poder orar por los enfermos y que se sanen, orar por esas personas que están abatidos, oprimidos por espíritus contrarios, que puedan recibir visiones y profecías, claro que sí, pero también por sobre todas las cosas, el conocimiento de la palabra, que es lo que da libertad. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Y conocerán la verdad, y esa verdad los hará presos. No, los hará libres. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos libertad. ¿Libertad de qué? De todos los sistemas opresivos, por sobre todas las cosas de la religión. De la religión. Y aquí no estamos enseñando religión en base al conocimiento del mundo, ¿no? Dice Jacob, dice Santiago, que la verdadera religión es ¿cuál? Es la bendita palabra, es la Torá de nuestro Padre, es libertar a los cautivos, es llevar pan al hambriento, es ayudar al que necesita. Pero eso, obviamente, después que viene la preparación, después que viene toda esa búsqueda también de nuestro Padre Celestial, de conocer la voluntad de nuestro Padre. Cuando conocemos y nos acercamos más a esa voluntad, empezamos a adquirir más sensibilidad al Espíritu de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que nuestros corazones no se endurezcan,
sino que cada uno de nosotros tengamos el oído percibido para que la palabra de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre bendito, Yahweh Sebaot, pueda entrar en nuestro corazón. ¿Y qué va a hacer eso? Va a germinar como esa buena tierra. Que no caiga esa espina, que no caiga esa semilla entre las espinas, entre las piedras, en mala tierra, sino que caiga en buena tierra. No solamente basta la pura letra, basta personas, hombres y mujeres, que decididos y determinados a agradar a nuestro Padre, sí o sí. No tibios, sino que seamos calientes, ni tampoco fríos. Vamos a decirlo de esta manera, ni tampoco fríos. No queremos fríos ni tibios. Calientes, que estemos calientitos, cerca de nuestro rey. Entonces, tenemos que empezar con los fundamentos. Cuando se construye un edificio, no se empieza por el final, ¿verdad? No se empieza a construir el techo de una casa, sino se empieza a construir los fundamentos, las bases. ¿Me trajo Wilfredo, verdad que sí? No se comienza edificando el techo, de arriba hacia abajo, no. Se comienza a hacer los fundamentos. Si imaginemos, si es una casa de un solo piso, ok, el fundamento se necesita que sea sólido. Pero si es una casa de dos pisos, de tres pisos, si es un edificio de 10 pisos, de 20 pisos, ya los fundamentos tienen que ir siendo más sólidos. ¿Cuál es el edificio más alto del mundo hoy en día? El Burj Khalifa. ¿Tiene cuántos pisos? 160 y... por acá lo anoté. 160 y... a ver... 164, 68 pisos aproximadamente. Se están construyendo el edificio más grande que mide un kilómetro. 252 pisos va a tener ese edificio. Un kilómetro de alto. ¿Ustedes creen que van a ser los mismos fundamentos que los que se utiliza para una casa? No. ¿Verdad que no? Entonces, cuando se construye un edificio, no se comienza por el final de la construcción, sino desde las bases, desde sus fundamentos. Y un buen constructor establece buenas bases para construir sobre esos cimientos una estructura resistente y preparada para soportar los embates del clima, el tiempo y el uso. Amados, de similar manera, estas clases tienen esa intención de establecer en tu vida espiritual e intelectual las bases para crecer sanos y fuertes a través de la palabra, ya que por enfoques inapropiados y enseñanzas fuera de contextos y de veracidad, se nos ha enseñado a comenzar muchas veces por el final, ¿sí? Colocando el techo antes de las paredes, mucho antes que las bases, mucho antes que todas esas edificaciones que necesitamos para poder crecer sanos y fuertes, o para que ese edificio crezca sano o se pueda construir de manera apropiada. Disculpen la molestia, ¿no? ¿Me pueden mover un momento el ventilador para allá, si no es mucha molestia? Por ende, ¿qué sucede hoy en día que tenemos dentro de lo que se conoce como religión? Por allá, a ver, sí. No me puede mucho largo. Muchas gracias. Tenemos un virus en los estudiantes de las escrituras, y es la interpretación personal, la interpretación privada, creando así nuevas tendencias y nuevas religiones, nuevos enfoques que se alejan de la verdad escritural y consecuentemente haciendo errar el blanco y extraviando incluso a los incautos. La Torá es instrucción y enseñanza para dar ¿dónde? En el blanco. Recuerden, la palabra Torah ya la hemos estudiado, lo vamos a estudiar más a profundidad, incluso cuando vengan las clases de hebreo, porque vamos a estar dando clases de hebreo. Por allí ya tenemos a nuestro Aj Moshía, también hemos hablado con nuestro Aj Eduardo, que junto con nuestro Aj Moshía van a encabezar ese equipo de dar esas clases de hebreo, de principios básicos de hebreo, en estos fundamentos de nuestra emuná. Entonces vamos a ir preparando, así que le pedimos siempre esa perseverancia y la lealtad es uno de los principios más elementales y fundamentales de un discípulo de nuestro Mesías, y también la perseverancia y constancia. Entonces, vamos a estar preparando todo, y estamos preparando todo ese material para que cada uno de nosotros podamos ir creciendo apropiadamente, desde los fundamentos. Entonces, ¿qué dijimos?
que si es una casa, los cimientos, si es la casa de un solo piso, le hacemos unas bases que puedan soportar ese primer piso. Pero si es un edificio, vamos a hacerlo los fundamentos mucho más sólidos, más profundos, para que pueda soportar todo ese peso, todo el embate del clima, de los vientos. Entonces es muy importante que nuestras bases estén sólidas. En estas clases y las próximas vamos a trabajar hacia ese fundamento y sobre ese fundamento. Vamos a ir edificando. Y aquí comenzamos con la primera pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe, de nuestra emuná? ¿Cuál es el fundamento? Aún para los cristianos, todos aquellos que tenemos como base la escritura, la Biblia, ya vamos a entender incluso de dónde sale la palabra Biblia, cuál es el concepto, la palabra más apropiada, por qué se utiliza Biblia. Todo eso lo vamos a estar estudiando más aquí, poco a poco, pero entendiendo, organizando todo ese conocimiento que tenemos, de dónde salen las fuentes escriturales. Vamos a ir creciendo y poco a poco vamos a ir echando ese fundamento. Vamos a comenzar con principios básicos, fundamentales, pero allí nos vamos a enfocar para ir estableciendo ese contexto. Veamos la escritura como una línea de pensamiento, donde lo que comenzó aquí lo vamos a estar entendiendo incluso al final. Y a medida que vayamos avanzando en las clases, ustedes van a decir, ah, ya entendí por qué Shaul, por qué Pablo comentó esto. Porque en el libro de Apocalipsis, de Gilgalud, de Revelaciones, se habla de esto que está aquí en la Torá, porque ya entiendo parte de mi cultura, de esa cultura que hemos heredado por nuestros grandes atributos, no. Por nuestra justicia, no. Dijo el profeta, nuestra justicia son como trapos de inmundicia, sino por la justicia y por los méritos de nuestro Mesías Yahoshua. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe, de nuestra confianza, de la fe bíblica, está en función de los pactos irrevocables que el Todopoderoso estableció y firmó con nuestros padres, con nuestros ancestros. Repito nuevamente, el fundamento de nuestra fe, sea judía, sea israelita, nazarena, como es nuestra fe, nazarena israelita, porque hemos sido injertados en el pueblo, incluso la fe cristiana, ¿cuál debería de ser el fundamento de todos? Está en función de los pactos irrevocables que el Todopoderoso estableció y firmó con nuestros padres. Eso es lo que da sentido a nuestra fe. Los pactos establecidos por Elohim con nuestros padres. Eso es lo que da sentido a nuestra fe como pueblo. ¿Sí? Entonces, les pregunto aquí a los amados hermanos que están acá y a ustedes, amados ajín, allá en casita, ¿cuál es el fundamento principal de nuestra fe? Los pactos establecidos por nuestro padre, por Elohim, con nuestros padres. ¿Sí? Ese es el fundamento principal de nuestra fe. Y ya vamos a entender por qué es tan importante estar bajo pacto. Si no estás en el pacto, no estás en nada. Estás fuera. Entonces, eso dijimos hace un momento, que eso es lo que da sentido a nuestra fe. Eso es lo que da formalidad a nuestra fe. Eso es lo que da incluso legalidad a nuestra fe. Eso es lo que da esperanza al pueblo de Israel como la nación del pacto. Recuerden, uno de los títulos de nuestro pueblo es la nación del pacto. ¿Quién es Olivo Silvestre aquí? Amén. ¿Quién dijo amén? ¿Quién es Olivo Silvestre? A ver, allá en casita. ¿Ustedes son Olivo Silvestre, amado Sahim? Amado Amoshia, Ab Yohanan, que lo tenemos por acá. ¿Ustedes son Olivo Silvestre? Injertados en el olivo natural. No le escuchamos mucho por acá, la Amoshia. Vamos a ver. Claro que sí. Somos Olivo Silvestre, injertados en el olivo natural.
Un momento, mi querido Amosía. Ahora sí, para que los hermanos escuchen nuevamente su respuesta. A ver, adelante, mi Aj. Fuimos olivo silvestre, injertados en el olivo natural. Es decir, que no somos olivo silvestre. Éramos olivo silvestre. Pertenecíamos a las naciones. ¿Todos somos de distintas nacionalidades? Sí, claro que sí. Unos panameños, otros venezolanos, mexicanos, ecuatorianos, uruguayos, paraguayos, argentinos, colombianos. Pero todos ahora compartimos una misma nacionalidad. ¿Cuál es? Ahora pertenecemos a un pueblo, el pueblo de Israel. Y hemos sido injertados a través de la fe. Y por medio de esa fe, estamos bajo pacto, cumpliendo con requisitos legales. Ya lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando en este tema, en esta serie de temas. Entonces, con ningún otro pueblo en particular de la tierra, el Todopoderoso ha hecho pactos. Solamente con nuestros ancestros, con nuestros padres, solamente con nuestro pueblo Israel. Es cierto, recuerden, el único pueblo, la única nación en el mundo a través de la historia con el cual nuestro Padre Celestial, Yahweh Sebaot, creador de cielo y tierra, ha hecho pacto, es con el pueblo de Israel. No hay otro pueblo, no que el pueblo cristiano, que la iglesia, no, con ese pueblo, si se quiere separar a Israel, con ese pueblo no hizo pacto nuestro Padre. Por eso hay que entender primero los fundamentos. No irnos al final del libro si no entendemos el principio. ¿Sí? Con el único pueblo, con la única nación que nuestro Padre Celestial hizo una alianza, un pacto, un convenio, es con nuestro pueblo Israel. Por eso se llama la nación del pacto. Entonces, es cierto, hay un pacto que se dio antes, que fue con todas las naciones. Pero eso es un pacto general. ¿Cuál fue ese pacto? El pacto con Noah, a través de Noah, a través de Noé. ¿Sí? 1000 años antes del Sinaí, se hizo un pacto con todas las naciones, de manera general. ¿Cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue ese pacto que estableció nuestro padre? De que no volvería a inundar la tierra con un diluvio. Y por eso estableció el arco iris. El arco. Por eso eso es una señal de esa promesa que hizo nuestro padre con la humanidad a través de Noé. Pero ese no era un pacto nacional. Ese era un pacto universal, si se puede decir. Pero con el único pueblo que nuestro Padre Celestial ha hecho pacto, ¿es con quién? Con nuestro pueblo Israel. A menos que nosotros entendamos estos pactos, no podremos entender la escritura y el porqué de la relación especial de nuestro Padre Celestial con el pueblo de Israel. Escuchen muy bien esto y se lo vuelvo a repetir. A menos que nosotros entendamos estos pactos, no podremos entender la escritura y el porqué de la relación especial de nuestro Padre Celestial con el pueblo de Israel. Es muy importante entender las alianzas, que es lo mismo que decir que los pactos, que los convenios. Las escrituras nos hablan de esos pactos. Vamos a ver el primer pacto establecido con nuestros padres. Mi querido Rafael, me asiste por acá. ¿Me puede leer Bereshit, Génesis 15, del 1 al 18. Prestemos mucha atención a la lectura y vamos a tratar de entender este pacto, el primer pacto con nuestros padres, el primer pacto que fue con Abraham Avinu, ¿sí? Ya vamos a entender todo el pacto en general, pero lo vamos a ver cómo fue este pacto, también conocido como el pacto de las dos partes o el pacto de sangre. Me lo lee, por favor, mi querido Amoshia, Bereshit, Génesis 15, del 1 al 18. ¿Me escuchan bien? Le escuchamos bien, amado. Excelente, excelente. Es que acá está cayendo lluvia y no sé si se escucha bien. Procede. Se escucha bien, amado. Adelante. Bereshit, Génesis capítulo 15, versos del 1 al 18. Algún tiempo después vino la palabra de Yahweh a Abraham. En una visión dijo: no temas, Abraham. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Pero Abraham dijo: soberano Yahweh, ¿qué podrás darme?
viendo que voy a morir sin hijos. Y el que está a cargo de mi casa es Eliezer de Damasco. Abraham agregó: ya que tú no me has dado linaje, ni mayordomo será él mi heredero. Vino a él la palabra de Yahweh en respuesta: ese no será tu heredero. Nadie más que tu propio hijo será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu linaje. Y porque puso su confianza en Yahweh, él se lo contó por justicia. Entonces le dijo: yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Casditas para asignarte esta tierra como posesión. Y él dijo: gran soberano Yahweh, Adonai Yahweh, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una tórtola y un ave joven. Él le trajo todo esto y los cortó en dos, poniendo cada mitad frente a la otra, pero no cortó el ave. Las aves de rapiña venían sobre los cadáveres y Abraham las espantaba. Cuando el sol estaba para ponerse, le vino un profundo sueño a Abraham y un terror grande y oscuro bajó sobre él. Y le dijo a Abraham: sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya, y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. Pero yo ejecutaré juicio sobre la nación a la que ellos sirvan, y al final saldrán libres con una gran riqueza. En cuanto a ti, tú irás con tus padres en paz, serás sepultado en una edad muy avanzada, y regresarán aquí en la cuarta generación, porque la maldad de los emoritas no se ha completado aún. Cuando se puso el sol y se hizo muy oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha llameante que paseaba por entre las mitades. En aquel día Yahweh hizo una alianza con Abraham diciendo: a tu linaje le asigno esta tierra, desde el río de Mitzrayim hasta el gran río, el río Perat. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido A. Excelente. Miren, toda esta lectura, muchas gracias, estimada Joder Gladys Vargas, muchas gracias por la asistencia, de enviar los versos bíblicos allí al chat de los amados aquí, a través de Facebook. Y miren esta alianza, amados hermanos. Vamos a hacer un ejercicio. Le dijo nuestro Padre Celestial a Abraham, ¿qué le dijo? Vamos a hacer una alianza, voy a hacer una alianza contigo. Tú te vas a parar allí. Porque vamos a explicar rápidamente, vamos a hacer algo acá un poco más improvisado, ¿no? Vamos a explicar cómo fue que hizo, le dijo nuestro Padre Celestial a Abraham de esa alianza, cómo se concretó. Vimos que hay varios animales, ¿verdad que sí? Que es una novilla, unas tórtolas, y la partieron por la mitad. Incluso en visión, porque fue una visión, Abraham se quedó dormido. En visión él vio cómo dos elementos, o unos elementos muy significativos de la presencia de nuestro Padre, se paseaban por esas mitades de animales partidos. Amado Ángel, por favor, mi querido Edward, ¿se puede parar allí? Y Ángel Fredo, ¿se me puede parar allá? Si es tan amable. ¿Se pueden enfocar? A ver, ¿dónde se pueden enfocar los dos? Mirándose el uno al otro. Muy bien. No tenemos mucho espacio, así que si se pueden alejar un poquito más atrás, mi querido Angelo. Ah, muy bien. ¿Cómo es un pacto de sangre? ¿Cómo es este pacto de las dos partes? ¿Qué sucedía? ¿Cómo se realizaba este tipo de pacto? El pacto era que estaban las mitades de los animales. Entonces, las dos partes, recuerden, una alianza, un pacto, un convenio, siempre es entre dos partes. Entonces, ¿qué sucedía? Para realizar ese pacto, las dos partes, el uno caminaba hacia donde está la posición del otro y el otro caminaba hacia donde estaba la posición del otro. Y mientras caminaba en medio, imaginemos que las mitades de esos animales, unas mitades están para aquel lado, del lado derecho o del lado izquierdo de ustedes y el otro están para este lado. Ustedes van a caminar entre las dos partes. Entonces, ¿qué sucedía? Derecho, ¿no? Ustedes caminan, ahorita vamos a hacer el ejercicio.
Entonces, caminan de un lado para el otro y después, cuando lleguen a la posición, voltean a mirar al otro. ¿Qué sucedía en ese caso? Mientras caminaban, cada uno de ellos, cuando habían dos involucrados, recitaban. Vamos a suponer que los dos aquí acá presentes, el Edward al lado izquierdo y el Wilfredo al lado derecho, hacen una alianza, un convenio, van a hacer una alianza comercial. Y ellos dicen, vamos a montar un negocio con $1,000,000. Y entonces dice el A. Edward, yo coloco $500,000. Y el A. Wilfredo dice, yo voy a colocar $500,000 para este negocio. Y mientras van caminando, ellos van pronunciando eso. Vamos a hacer el ejercicio. Caminen de un lado al otro. Así. Diciendo, yo voy a colocar $500,000. Y se paran donde estaba mirándose nuevamente. Muy bien. Ahí tenemos el ejemplo. ¿Qué sucedía? En este caso, él está asumiendo la posición del otro. ¿Qué representan esos animales partidos por la mitad? Que si ellos no cumplen su parte, que así como esos animales, le suceda a ellos. Es decir, que sean muertos por la mitad. ¿Sí? Ese es un pacto de sangre. Que si ellos no cumplen con su porción, que si ellos no cumplen con el convenio, así como esos animales, ¿qué sucede? Les van a hacer a ellos. ¿Qué? Pueden sentarse, hermanos, aquí. Muchas gracias. ¿Qué sucedía? ¿Qué le dijo nuestro Padre Celestial a Abraham? Voy a hacer una alianza contigo. Le mandó a que tomara esto. Abraham ya sabía porque esto era algo, vamos a decirlo de esta manera, era entendido culturalmente, es algo bíblico, pero a través de la cultura era algo, si hace 20, 30, 40 años, como lo estuvimos conversando en otras instancias, en temas pasados, y como todos lo sabemos, solamente con hablar y empeñar su palabra, así se perjudicaran los hombres y mujeres, nuestros padres, nuestros abuelos, cumplían su palabra sí o sí, y así debemos ser nosotros también, lo estuvimos hablando en la bienvenida a esta serie de temas. ¿Cuánto más que para esos tiempos esto era algo sagrado? Imagínese esto, nuestro padre le dijo a Abraham, en pocas palabras, yo voy a hacer un pacto de sangre contigo. Sí, ¿qué hizo Abraham? Cumplió con lo encomendado. Buscó los animales, los partió por la mitad, los colocó allí, pero estuvo esperando a nuestro Padre Celestial, porque tienen que haber dos, tienen que pasear por el medio de esos animales. Y él se cansó de esperar, ¿por qué? Porque incluso las aves, dijo nuestro Mesías, donde están los cadáveres, llegan las aves de rapiña, ¿verdad? Llegaban. Y él las espantaba, pero se cansó, llegó la tarde, llegó la noche, se quedó dormido, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Él tuvo una visión. Nuestro Padre Celestial no apareció allí, pero él tuvo una visión. Vio a nuestro Padre bendito, allí a través de esos símbolos que vio, caminando no solamente por su lugar, sino de un lado al otro. ¿Qué hizo nuestro Padre Celestial Yahweh Sebaot allí? Elohim, Yahweh, asumió total responsabilidad para que el pacto no fallara. Él asumió responsabilidad de cumplir incluso las dos partes, por si Abraham fallaba. Y vimos la anécdota que él no esperó porque se dejó guiar quizás por la necesidad de la cultura de descendencia que recibió a Agar, incluso de Sara. ¿Y qué sucedió? Tuvo otra descendencia que no vino por la promesa, que no vino por la alianza. Estamos viendo la sincronía de la situación. Pero que les imaginemos esto, imaginemos esta parte. Nuestro Padre Celestial asumió total responsabilidad de ese pacto, que si él no cumplía ese pacto, él se moría. Imposible, ¿no? Imaginemos a nuestro padre Yahweh Sebaot muerto. Que él pueda morir. Como muchos piensan, no, es que Dios murió en la cruz. No. Es decir, que ese pacto
se cumplía, se cumplió, se cumple y se cumplirá sí o sí, porque nuestro Padre es fiel. Fiel a su palabra. Y le mostró esta visión, y allí vimos en el relato bíblico cómo incluso tenemos que él, mientras pasaba esa situación allí, de que Abraham tenía esa visión, él iba pronunciando, sobre todo de la heredad, las promesas de ese pacto. Hicimos el ejemplo hace un momento, ¿verdad? Los ajín pasearon de un lado al otro, tomando el ejemplo del negocio. Me hizo recordar una anécdota de un maestro que respeto mucho. Él hizo la anécdota, ¿no? En cuanto a como a veces piensan, lamentablemente, los gentiles, de que el Todopoderoso o de que Dios murió en la cruz, ¿no? Pero un niño, la mentalidad de un niño, empezó a orar y le dijo: Padre, Adonai, cuida mucho a mi papito. Y se volvía: Adonai, cuida mucho a mi mamita, que no le pase nada. Y se volvió otra vez: Adonai, cuida mucho a mis hermanitos. Y cuídame mucho a mí. Y se volvió: y cuídate tú también. Porque si te pasa algo, nos fregamos todos. La mentalidad de un niño. Me hizo acordar mucho esta anécdota. Porque hay un maestro que me da mucha risa, así como a ustedes le dio risa, de verdad que es muy bonita. Por la mentalidad de un niño, ¿no? Pero lo que está pasando aquí es que nuestro Padre dijo: si yo no cumplo esto, lo que es un pacto de sangre, si yo no lo cumplo, y así me sucede. En pocas palabras, para los que gracias al Eterno conocemos esto, y para la mentalidad de ese tiempo, esto era lo que significaba. Mi querido Moshiach, ¿me puede leer Génesis, Bereshit 17, del 1 al 8, si es tan amable? Bereshit, Génesis 17, del 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente. Camina en mis caminos y sé sin tacha. Yo estableceré mi alianza entre tú y yo y te haré extremadamente numeroso. Abraham se tiró sobre su rostro y el poderoso le dijo: Además, en cuanto a mí, esta es mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, padre exaltado, sino que te llamarás Abraham, padre de muchos, porque yo te hago el padre de una multitud de naciones. Te haré extremadamente fértil y te haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu linaje por venir, como una alianza eterna a través de las edades, de ser un poderoso para ti y para tu linaje venidero. La tierra en la que moras como extranjero te la asigno a ti y a tu linaje por venir. Toda la tierra de Canaán como propiedad perpetua. Yo seré el poderoso de ellos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi amor. Muy bien. Esto, amados ajín, amados hermanos, ¿cómo comienza esta promesa? Y por eso es muy importante que entendamos algo. ¿Por qué vino el Mesías? ¿Por qué vino el pueblo de Israel? ¿Por qué incluso el pueblo de Israel es un pueblo hoy en día? No porque sea la gran cosa, sino por el amor que tuvo y que tiene nuestro Padre Celestial a Abraham, su amigo. Y por estos pactos. Pero comenzó primero como un pacto familiar. Esto que estamos estudiando en este momento es un pacto familiar. Es un pacto que Abraham pasó a su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Isaac. Y después Isaac a su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Isaac? Jacob, Israel. Y Jacob, Israel Avinu, a sus 12 hijos. ¿Cómo se llamaban los 12 hijos? No se preocupen, no voy a... No. Y desde ahí, a cada padre israelita de la descendencia que procedió de toda la nación del pueblo de Israel. La señal de este pacto está en la carne de cada hebreo, ¿sí? Incluso por eso
es la Brit Milá, la circuncisión. Ya hemos hablado en otras instancias. Recuerden, amados aquí, tenemos incluso un tema en el canal de YouTube acerca de lo que es el Brit Milá, la circuncisión. También recuerden algo muy importante, que nosotros hemos sido circuncidados a través de la fe en el Mesías. Este es un principio muy importante. Cuando vimos el ejemplo del pacto de sangre, ¿Abraham estaba allí circuncidado? No, claro que no. Por eso, nosotros hoy estamos aquí por esas promesas, por ese pacto. No por ser descendientes directos de nuestro padre Abraham. Posiblemente lo seamos, posiblemente. Pero no por eso estamos aquí, porque seamos descendientes directos. No, sino por la promesa. Dijo Shaul, dijo Pablo, si son del Mashiach, descendencia de Abraham son. ¿A través de la carne? No, a través de la fe. Por eso es que hace la analogía del hijo de la promesa y del hijo de la esclava. No porque nuestro pueblo Israel sea un esclavo, no, para nada. Sino porque nosotros no dependemos de otros pactos. Que es una desventaja para nosotros. Nuestros hermanos judíos tienen una ventaja mayor en este caso. ¿Por qué? Porque de ellos son los pactos, las promesas, todo viene por herencia, por linaje. Pero nosotros dependemos para poder acceder a todo eso, no por linaje, para poder acceder a ser parte del pueblo. ¿Estamos dependiendo de quién? De nuestro Mesías, no a través de la carne, no a través de la circuncisión física, sino a través de la fe. Ese es otro tema, el cual invitamos a que ustedes igualmente lo puedan estudiar en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta de Facebook, ahí van a poder tener más entendimiento y conocimiento al respecto, pero y es necesario para poder que entendamos el significado tan grande acerca de lo que hoy en día tenemos, que se nos imputa a través de la fe, incluso ese pacto en la carne que recibió nuestro Mesías porque él fue circuncidado al octavo día, se nos acredita a nosotros a través de la fe y a través de la inmersión de la tevila en su nombre. Entonces, este pacto comenzó primero como un pacto familiar. Si miramos bien el pacto original con Abraham, que luego se extiende a su hijo Isaac, y después a su hijo Jacob, y después a sus 12 hijos, se hizo a través de como una familia. Sin embargo, en un punto determinado, el pacto familiar se transformó en un pacto nacional, en un pacto de pueblo. Es muy importante que vayamos llevando ese himno, ¿sí? Es decir, la familia vino a ser una nación, como está documentado incluso en Éxodo, capítulo 6, verso de 2 al 8. Mi querido Amoshia, si es tan amable, Éxodo, Shemot, 6, del 2 al 8. Éxodo 6, Shemot, 6, del 2 al 8. Éxodo 6, del 2 al 8. Dice así, el poderoso le habló a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh, le aparecí a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, como el Shaddai, el poderoso omnipotente. No me di a conocer a ellos en mi nombre Yahweh. También establecí mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que vivieron como peregrinos. Ahora he escuchado el lamento de los israelitas, porque los misritas los están manteniendo en servidumbre, y me he acordado de mi alianza. Dile, por lo tanto, al pueblo israelita, yo soy Yahweh. Yo los libraré de las labores de los misritas y los libertaré de su servidumbre. Los redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios. Y los tomaré para que sean mi pueblo y yo seré su poderoso. Y ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy su poderoso, que los libró de las labores de los misritas. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se la daré a ustedes por posesión, yo, Yahweh. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Miaj. Muchas gracias a la Zahayot, a la Jot María Lourdes y a la Jot Gladys que están pasando allí las citas bíblicas. Muy importante. Muy bien.
Ahora, mi querido Moshía, ¿me puede leer Deuteronomio de Barín, capítulo 4, versos 32 al 40? De Barín, Deuteronomio, capítulo 4, versos 32 al 40. Dice así: No tienes más que preguntar por épocas pasadas que vinieron antes de ti, desde que el poderoso creó al hombre sobre la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ha ocurrido jamás algo tan grande como esto? ¿O se ha conocido jamás algo semejante? ¿Ha oído algún pueblo la voz de una deidad hablar de en medio del fuego, como la oíste tú, y ha sobrevivido? ¿O se ha aventurado alguna deidad a ir y tomar para sí una nación de en medio de otra mediante actos prodigiosos, por señales y portentos, por guerra, con brazo poderoso y extendido, y con temible poderío, como hizo por ustedes Yahweh su poderoso en Mitzrayim, a los propios ojos de ustedes? A ti se te ha demostrado claramente que solo Yahweh es el Todopoderoso, no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz para disciplinarte, sobre la tierra te hizo ver un gran fuego, y de en medio de ese fuego oíste sus palabras. Y por cuanto amó a tus padres, escogió a sus herederos después de ellos. Él mismo, en su gran poder, te sacó de Mitzrayim, para quitar de tu camino a naciones más grandes y populosas que tú, para hacerte entrar en la tierra de ellas y asignártela como herencia, como es todavía el caso. Entiende pues hoy y ten en mente que solamente Yahweh es tu Todopoderoso, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay ningún otro. Observa sus leyes y mandamientos que yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que permanezcas mucho tiempo en la tierra que Yahweh tu poderoso te asigna para siempre. Aleluya, amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi amado. Muy importante, amado Sahin, esta promesa. Muy importante y tiene que ver con la tierra. Estas palabras demuestran varias cosas. Estas palabras tan importantes de nuestro Padre Celestial en estas citas bíblicas demuestran varias cosas. Primero, que hay una elección, que hay una elección. ¿Qué dice? ¿Qué dijo el texto que recitó nuestro Aj Moshía? Dice, porque él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos. ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Que también es Israel. Después, los 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel. Hay que aprendernos todo eso de memoria. ¿Por qué? Porque son, eso es como que la A, E, I, O, U. La M con la A, ma, y la M con la A, ma. ¿Qué dice? Mamá. Todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy, debemos aprenderlo como si fuesen las vocales para nosotros. Como si fuese eso, la M con la A, ma, y la M con la A, ma. No porque sea insignificante, no, sino que ya debe de ser algo básico, fundamental para nuestra vida espiritual, porque esto es parte del conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y en todo ese caminar y en todo ese proceso, cuál es nuestra función y propósito aquí en esta tierra, como individuos y como pueblo. Y no estoy hablando necesariamente de solamente la parte espiritual, sino que todo es un conjunto. Porque, ¿qué dijo nuestro Mesías? Ustedes son la luz del mundo. Vamos a entender esos conceptos. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Sí? Entonces, segundo, ya entendimos que lo primero es porque él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos. Lo segundo importante de esas palabras que leyó nuestro Moshía, que hay privilegio, porque dice, ningún pueblo ha oído la voz de el Todopoderoso. Imagínense, todas las religiones del mundo, todos los pueblos que dicen tener deidades, que dicen tener revelaciones privadas de sus profetas, de sus religiones, nuestro Padre no hizo revelaciones privadas en cuanto al pacto. Él le habló al pueblo completamente. Sí dio revelaciones privadas, por ejemplo, a Moisés,
A muchos de los profetas tuvieron revelaciones privadas con Elohim. Delante de la zarza, ¿quién estaba? ¿Todo el pueblo? No, estaba Moshe solamente. Pero nuestro Padre Celestial también se dio la presencia delante de todo el pueblo. Entonces, hay privilegio de ser parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nuestro Padre se revela no solo privadamente, sino también a la nación de Israel. Por eso es que ahora se están reuniendo, juntando, recogiendo de los cuatro puntos de la tierra a su pueblo. ¿A través de quién? A través del pastor. ¿Quién es pueblo? Vamos a Jin, allá en internet, acá solamente como dos o tres dijeron amén. Ustedes allá son pueblo. Amén, amén. A ver si ustedes logran escuchar a los hermanos que están aquí. Yo creo que están un poquito dormidos. A ver, a ver. ¿Ustedes son pueblo de Israel, pueblo del Eterno? Amén. 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 Amén, así es. Que retumbe. Somos pueblo. Somos Israel. Porque tenemos un privilegio inmerecido. No lo merecíamos, pero nuestro Padre es bueno. Dijo Shaul, no es del quien quiere ni de quien puede, sino de quien nuestro Padre tiene misericordia. Bendito sea el Eterno que tuvo misericordia de ti y de mí. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno, Él es grande, maravilloso. Amados, por su misericordia estamos aquí. Tercero, responsabilidades especiales, porque dice la Escritura, conforme lo leyó nuestro ángel, guardará sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, tenemos elección, privilegio y responsabilidades. Elección, privilegio y responsabilidades. Dijo nuestro Mesías, no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes. Entonces, a través del Mesías, fuimos elegidos para pertenecer a un pueblo. Al Melajeda Coanín, al reino de sacerdotes. Hay privilegios. Hay privilegios. Tenemos bendiciones. Y como pueblo, aún más. Como individuos, grandes bendiciones. Pero tenemos... Tercero, responsabilidades. ¿Qué es lo primero? Elección. Fuimos elegidos. No por ser la grande cosa, la gran cosa, sino por la misericordia de nuestro Padre. Segundo, bueno, segundo, tenemos privilegios. Y tercero, responsabilidades. Ya dijo nuestro hijo Wilfredo, propósito. Dentro, están dentro de esas responsabilidades, está el propósito y función. Una de esas responsabilidades es que sal y luz para el mundo. Ya vamos a hablar, no ahorita, posiblemente en la clase de mañana, posiblemente en las clases posteriores, estaremos hablando de lo que es ser luz, de lo que es ser la sal, como pueblo y como individuos. Entonces, como vemos, el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, nos dio una relación de familia. Y luego esa familia es llevada a un pacto como nación. Este pacto, amados ajim, ha sido renovado y confirmado varias veces. Hasta que finalmente el profeta, voy a dejarlo así en incógnita. A ver, amados ajim, allá en internet, ¿quién me dice el nombre del profeta que anunció una renovación final? Aquí los amados Ajín, ¿cuál fue ese profeta que anunció esa renovación final? ¿Cuál? Jeremías. Acá le ganaron a amados Ajín de internet. Los amados Ajín acá presentes les ganaron a ustedes. ¿Por qué? Porque se despertaron hace un momento. Están despiertos, están activos. El profeta Jeremías, a través del profeta Irmeyahu, se anuncia una renovación final. Se conoce como nuevo pacto, pero más que nuevo pacto es renovación.
¿Dónde está esa cita bíblica? Jeremías 31, 31 al 34. Miach Moshiach, por favor, ¿me lo puede leer? Dice así el libro del profeta Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 31 al 30, del 31 al 34. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su poderoso y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Aleluya, amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial, tremenda promesa de renovación del pacto. ¿Sí? Pero a ver, vamos, como les comenté al principio, recuerda que estamos estudiando fundamentos. La escritura está llena de fundamentos porque es la base, el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? La Torá es la base, el fundamento de nuestra fe. Obviamente el tiempo no nos va a dar el día de hoy y quizás tampoco el día de mañana para poder estudiar cada pacto, ¿sí? Por eso lo estamos enfocando en el pacto, en esos pactos que se hicieron con nuestros padres. Ese pacto que fue heredado primero como un pacto familiar. Recuerden, primero comenzó como un pacto de familia, Abraham, y después fue un pacto nacional que se extiende. No es un pacto cerrado, es un pacto abierto para todo aquel que quiere abrazar el pacto. Pero hay condiciones. Primero, ¿cómo se entra? Muchos están entrando por detrás de la puerta, de los que vienen de las naciones. Están entrando por detrás de la puerta. Se están saltando el orden de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque están apelando a nuestros hermanos mayores para buscar la aprobación de el hombre o de nuestros hermanos mayores para hacerse parte del pueblo. Pero así no lo dispuso nuestro Padre. Nuestro Padre dispuso que, ¿qué dijo nuestro Mesías? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Entonces, para poder nosotros entrar, los que venimos de la gentilidad, de las naciones, para poder nosotros entrar a ser parte de ese pueblo, debemos entrar por esa puerta. Pero, sucede algo a través de la historia. ¿Qué ha sucedido hoy en día? Ha sucedido usurpación, ha sucedido manipulación, ha sucedido sustitución del pueblo. ¿Por qué? Porque ahora le han dicho al pueblo de Israel, quítate tú para ponerme yo. Todos saben el caso hoy en día porque, ¿qué sucede? Hoy en día tenemos a nuestros amigos cristianos diciendo que ahora ellos son el pueblo del Todopoderoso. Cuando los pactos son irrevocables, por elección, por privilegio y por responsabilidad. ¿Sí? Entonces, esto no es algo nuevo. Cuando en los días de Saúl, de Pablo, los creyentes de origen gentil comenzaron a cuestionar la vigencia de este pacto. Escuchen, esto no es algo nuevo. Por eso es muy importante entender los pactos. Pero cuando en los días de Saúl, de Pablo, los creyentes de la gentilidad empezaron a cuestionar la vigencia de la elección de Israel del pacto y asumir erróneamente que Israel había dejado de ser el pueblo escogido, diciendo que Elohim se había buscado otro pueblo y otro pacto, el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, sale al encuentro de esa mala teología y escribe su carta a los de Italia, a los romanos, porque la ciudad de Roma había perdido
la presencia judía debido a un decreto del emperador Claudio de ese tiempo, y por ende, como habían sido expulsados los judíos que estaban en Roma, entonces los gentiles que se habían comenzado a anexar a la fe israelita, no hay cristianismo, el cristianismo no existía para ese momento, a la fe de Israel, comenzaron a hacerse interpretaciones privadas, lo que comentamos al principio. Empezaron a sacar interpretaciones ajenas a lo que es realmente los fundamentos de nuestra fe. Por eso es tan importante estudiar, entender, vivir y hacernos responsables de los fundamentos de nuestra fe, primero por los pactos, para no caer en el débil y en la debilidad, pero en el grave error de estar haciendo interpretaciones ajenas al contexto escritural. ¿Estamos entendiendo? Solamente el ajo y pedo dijo que estamos entendiendo. Muy bien. Más del todo, ajo y pedo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a ver un poco de historia. ¿Por qué los de Roma, los romanos que habían sido, recuerden, fueron expulsados de Roma los judíos? Los judíos que ya entendían, vivían y ahora estaban creyendo en Yahushua como el Mesías, pero vivían el pacto, nacieron bajo pacto, vivieron bajo pacto, guardando Shabbat, comiendo kosher, viviendo la Sagrada Escritura de Shabbat en Shabbat, día con día, guardando, escuchando la Torah de nuestro Padre, la Torah de Moshe, viviendo que la Torah. Al ver los gentiles, los ex gentiles que habían sido incluidos, al ver que los judíos fueron expulsados por un edicto de un emperador, Elohim se olvidó de los judíos. Ya no son el pueblo. Así ha sucedido. Así nos enseñaron a nosotros en la cristiandad. Shaul, Pablo, sale al encuentro. Primero vamos a entender por qué sucedió. Ah, Moshía, mi querido Moshía, ¿me puede leer Hechos 18:2? No escuché, hermano. ¿Hechos qué? 18. Hechos 18:2. 18:2. Dice así. Allí encontró a un yahudita llamado Aquila, natural del Ponto, recién llegado de Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio César había mandado que todos los yahuditas fueran expulsados de Roma, y se juntó con ellos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi ángel. Miren, tenemos ejemplo bíblico. ¿Qué sucedió allí? Los que tenían la cultura, los que vivían bajo pacto, primero por elección, segundo por privilegio, tercero por responsabilidad, y ahora, a través de la fe en Yahushua, los que entendían, vivían y habían madurado todo ese conocimiento en base a la aplicación, la cultura, fueron ahora esos maestros, esos líderes que fácilmente podían transmitirle la escritura, la vida de un pueblo bajo pacto, de la vida nacional de Israel, a los que estaban siendo anexados por el mismo pacto, por la promesa de ese pacto, se fueron expulsados. Entonces ahora los gentiles, me disculpan la expresión, los que estaban siendo anexados se creyeron la gran cosa. Por eso es que entonces, ¿qué hace Shaul? Les envía la carta a los romanos, donde en el capítulo 11 les dice, no sean arrogantes, no sean orgullosos, no se crean la gran cosa. ¿Qué pasó cuando salieron los líderes judíos, escuchen, judíos, de la comunidad de Roma? Los creyentes de origen hebreo, no israelita, no judío, que eventualmente fueron recibidos por esa comunidad, asumieron el rol directivo de la comunidad, y en esta carta Shaul, que hace Shaul hacia los creyentes, ex gentiles, como lo dije, les pregunta, ¿ha desechado Elohim a Israel? Su respuesta es un absolutamente y contundentemente no. Elohim no ha desechado a su pueblo. Romanos 11:1.
Dice así. Puede leer varios versos si es tan amable y okay, quizás usted me indica hasta dónde llega. Vamos a adelantar un poco. Usted me indica. Tres, cuatro versos. Sí, ok. Dice así. Romanos Romigim, capítulo 11, versos del 1 en adelante. Por eso pregunto, ¿acaso rechazó el poderoso a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El poderoso no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dicen las escrituras en el caso de Eliyahu, cuando consultó con el poderoso contra Israel? Dice así, Yahweh, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero, ¿qué se le dijo en respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, en este tiempo presente, se ha levantado un remanente escogido por un favor. Así es, por un favor. No se basa en las obras. De otra manera, el favor ya no sería favor. ¿Qué concluimos entonces? ¿Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron y los demás fueron endurecidos? Como está escrito, Yahweh les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y castigo para ellos. Que sus ojos se nublen para que no vean, y haz que su espada se doblegue para siempre. Entonces pregunto, ¿acaso su tropiezo los hizo caer? De ninguna manera. Al contrario, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo, y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? A ustedes los gentiles me dirijo. Por cuanto yo soy enviado para los gentiles, honro mi ministerio. A ver si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Porque si el excluirlos a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión sino en vida de entre los muertos? Además, si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si alguna de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Y si te jactas contra él, en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás. A ver, ¿hasta qué verso llegó, mi querido? Al 19, íbamos al 19. Hasta el 19. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Miren, tremenda respuesta les da Shaul a los que arrogantemente ahora estaban usurpando. Y ahora queriendo ser mejores que el pueblo escogido. Eso, por favor, quiero que nosotros entendamos la gravedad del asunto. Que incluso mismo Shaul, mismo Pablo, vino a reprender de una manera de con conocimiento, con educación, pero también siendo muy sincero. ¿Qué ha sucedido en toda la historia de lo que hoy en día conocemos? El pueblo cristiano, lamentablemente, ha dicho, Israel ha dejado ya de ser Israel. Ahora nosotros somos el pueblo. Le citamos nuevamente la carta a los romanos, que les acusa igualmente para decirles, no, Elohim no ha desechado a su pueblo. Y si queremos ser parte de esas bendiciones, si queremos ser incluso, decir que somos discípulos de aquel que murió en el madero, recuerden, él vino a restaurar primero el foco que alumbra al mundo. ¿Y quién es ese? Israel. Entonces, si queremos incluso apropiarnos de esas bendiciones dadas a través de los méritos de nuestro Mesías, debemos entonces asumir una postura humilde y reconocer que nuestros hermanos judíos son nuestros hermanos mayores,
y que nosotros hemos sido injertados, como lo diría Shaul, como abortivos, como hijos abortivos. No porque fuésemos la gran cosa, porque estábamos desechados. Solamente fue por la misericordia de nuestro Padre. Así que, amados hermanos, Shaul sale al encuentro de esto y le dice a los de Roma: Elohim no ha desechado a su pueblo. Entonces, el pacto nacional establecido con Abraham y luego dado a Israel no ha sido desechado, sino que ha sido confirmado. Y esto es extremadamente importante que no lo olvidemos. Cuando Elohim establece el pacto en Sinaí con todo el pueblo hebreo que estaba allí, este pacto no anula el pacto con Abraham, sino que lo ratifica, lo confirma. Ya, como si me puede leer, Gálatas 3, 15 al 18. Gálatas 3, 15 al 18. Por favor. Dice así, Galatín, capítulo 3, versos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Aunque una alianza sea de hombres, una vez ratificada, nadie la cancela ni la añade. Ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia, no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es el Mashiach. Así que digo esto, la alianza confirmada antes por el Poderoso no la abroga la Torá, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Porque si la herencia dependiera de una ley, ya no sería por la promesa. Pero Abraham, el Poderoso, le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Amén. Aleluya. Tremendas palabras de confirmación, de beneficio, de esperanza que tenemos de que este pacto no ha sido desechado. Y aún más Shaul explica que a través del Mesías, allí en esa porción, nos da la luz de que a través de nuestro Mesías, nosotros entramos en ese pacto. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Así, si nosotros somos un pueblo de Israel, por a través del Mesías, nosotros mismos no nos podemos excluir. Correcto, correcto, correcto. Nosotros, correcto. Nosotros, por eso es que decimos, somos Israel, pertenecemos al pueblo. Si somos el Mesías, descendientes de Abraham somos y coherederos conforme a las promesas. Ya estamos entendiendo esa parte. A veces las personas, sobre todo en la religión, pronuncian esto y no entienden ni siquiera lo que están hablando. Porque si realmente entendieran lo que están pronunciando cuando recitan ese verso, entenderían que ahora están bajo pacto, si es que lo están. Porque una de las condiciones es la responsabilidad. ¿Y eso qué significa? Que debemos guardar la Torá para poder mantenernos bajo pacto y para poder ser beneficiarios de las promesas. Aleluya. Entonces, para ser parte de ese pueblo, debemos estar bajo pacto. El Shalía Shaul afirma que nuestro maestro Yahushua confirmó ese pacto y sus promesas. No lo anuló, no ni lo invalidó, sino que lo confirmó. Miak Moshiach, ¿me puede leer Romanos 15, 8, si es tan amable? Ya estamos culminando. Romanos 15, 8. Dice así. Quiero decir que el Mashiach dedicó su ministerio a los circuncidados para demostrar la fidelidad de Yahweh, confirmando las promesas hechas a los patriarcas. Amén. Quince ocho, ¿no? Ese es el 15:8. ¿Sigo, hermano? Nuevamente me repite, mi amigo. Romanos 15:8. 15:8, ¿no? Correcto. Quiero decir que el Mashiach dedicó su ministerio a los circuncidados para demostrar la fidelidad de Yahweh, confirmando las promesas hechas a los patriarcas.
Amén. Amén. Confirmando las promesas hechas a los patriarcas. Muy importante. Entonces, qué dijo Saúl? Pues digo que Mashiach se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Elohim. ¿Se acuerda cuando dijimos que Elohim pasó en medio de esas partes de los animales, dando a entender que si él no cumplía, entonces se moría el Todopoderoso? Imposible, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba diciendo, que él es el Melech Neeman, el Elohim, el rey fiel, verdadero, que cumple su palabra y que a través del Mesías vino, ¿para qué? Para confirmar las promesas dadas a los padres. De modo que los pactos son la señal distintiva, la base jurídica y la naturaleza legislativa de nuestra fe, tanto como familia, como nación y también como religión, si así lo queremos llamar. Amados Ajim, hay que entender que los pactos son ese distintivo en el cual nosotros debemos estar. ¿Por qué? Porque el que no está en pacto puede decir que es de cualquier religión, pero si no entiende ni asume su responsabilidad en la alianza, en el pacto, para mantener esa alianza en su vida espiritual, en su vida física, lamentablemente está errando al blanco. El motivo de estas enseñanzas es entender la misión, propósito de nosotros como individuos, como pueblo, como la nación del pacto. Y entender que a través de nuestro Mesías, esos pactos no han sido quitados, sino ratificados, confirmados, y que por eso se nos ha limpiado primeramente, se nos ha limpiado de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Porque para poder entrar, para poder estar bajo pacto, debíamos de limpiar eso que impedía entrar en pacto. ¿Y qué hizo nuestro Mesías? No solamente nos abrió la puerta para entrar, sino que al vernos sucios, me disculpan la expresión, encochinados, embarrados, enlodados, muertos de nuestros delitos y pecados, primero nos limpia de incluso aquello que la Torá no puede limpiar, nos limpió a precio de sangre, nos compró, y como ahora nos compra, ahora como estamos bajo su autoridad, bajo su tutela, bajo su guía, entonces ahora somos parte del pueblo a través de la relación de pacto que él ha establecido en su muerte, no para invalidar la alianza, sino para confirmarla. Ahora les pregunto, primeramente aquí y allá en casita, ¿cuántos son pueblo de Israel? Aleluya. Amén. Aleluya. Estamos bajo pacto. Amados ajín, allá en casita, ¿cuántos son pueblo de Israel? ¿Cuántos son olivo natural? Espero que todos digan amén. Y si amén. No están, les invito nuevamente a que puedan repetir esta enseñanza en la tarde de este Shabbat. Vamos a tener la segunda parte de este tema, de esta primera clase de fundamentos de nuestra emuná. Amados ajín, esto pica y se extiende en el lenguaje del béisbol. ¿Por qué? Porque esto es tema, estamos comenzando y estas clases las vamos a estar dando sobre todo en Shabbat para que estudiemos Torah, porque el que estudia Torah sabe cómo aplicar Torah en su vida. No solamente en la letra, sino también en cada una de esas circunstancias, situaciones donde necesitamos la guía del Espíritu de Santidad para poder salir y entrar en este mundo hostil que nos, en el cual vivimos. Dijo nuestro Mesías, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra bendita cuando nos enseña el fin de todo discurso es este? Teman a Elohim y guarden sus mandamientos. Vamos a rendirle un fuerte aplauso a nuestro Padre.